Side. Si no, nos vamos para arriba. Vamos para arriba. Let's go up then. ¿Pueden mover el púlpito, por favor? Así que la primera parte, me gustaría hacer un resumen de la charla que presentamos en Friedenson. For the first part, I wish to summarize the speech, the presentation that we gave in Friedenson. En la segunda parte, enseñarle algunas vistas del lugar donde estuvimos. For the second part, I want to show you some slides of the place where we were at. Friedenson. And what we did in Friedenson. Y la tercera parte, lo voy a abrir para preguntas que ustedes tengan. And the third part will be question and answers. Todas las vistas están en inglés. All of the slides are in English. Para aquellos que quizás no saben, for those of you who may not know, Friedenson fue la única oportunidad que le dieron a la Iglesia de la Reforma para entrevistarse con la Iglesia Adventista. Friedenson was the only place where the Adventist Church allowed the Reform movement to dialogue with them. Y fue en el año 1920. In the year 1920. Desde el 14 hasta el 20 no le dieron una audiencia oficial a los hermanos de la Reforma. From 1914 to 1920, the Reform movement was not given an official audience. Y desde 1920 hasta ahora tampoco ha habido ninguna audiencia. And from 1920 until now, there has not been any hearing. Con excepción de lo que ocurrió el mes pasado. With the exception of what happened last month. Que era una reunión de investigadores. Which was a meeting of researchers. Y nosotros pedimos permiso para estar presentes. And we asked for permission to be present. Y el comité de la Universidad de Friedenson de los Adventistas nos concedió el permiso. And the committee in the Adventist University of Friedenson granted us this request. Habían 18 investigadores. There were 18 researchers. Más dos de la Reforma, o sea que éramos 20. Plus two from the Reform, so there were 20 total. Vinieron de Australia. Some came from Australia. Papua New Guinea. Inglaterra. England. Holanda. Holland. Italia. Italy. Rusia. Russia. Alemania. Germany. Estados Unidos. United States. Islandia. Iceland. Y alguno otro. Sudáfrica. South Africa. Y otros que no recuerdo ahorita. And other nations that I don't recall at the moment. El Dr. Poehler fue el que lo organizó. Dr. Poehler was the one who organized the meeting. Y yo lo felicité al final porque supuse de que tuvo algunas dificultades en aprobar nuestra presencia. I congratulated him at the end because I imagine he had some difficulties in obtaining permission for us to attend. Él me dijo que no. But he said no. No tuvo dificultades. There was no issue. Era un simposio de investigadores. It was simply a symposium of researchers. Y solamente querían saber de que los representantes de la Reforma tenían doctorados para estar presentes. And he simply wanted to assure that the Reform movement, those present had doctorate degrees in order to be present. Para entonces discutir de una manera, vamos a decir, de investigación sobre qué fue lo que pasó en 1914. So that they could discuss in a more formal setting of what happened in 1914. Y el hermano Khan, Brother Khan, y mi persona estábamos presentes. And myself were present. Dentro de un círculo pequeño. Within the inner small inner circle. Y afuera de ese círculo habían otros 14 reformadores presentes. And in the outer circle there were 14 additional reformers present. Más o menos un total de 105 personas. There was about a total of 105 people. Ubicaron una tarde para que nosotros presentáramos lo que nosotros quisiéramos. They dedicated one afternoon to us to present what we wished. Y lo que van a ver es lo que yo presenté. What you will see is what I presented. El Dr. Kang también dio una presentación. Dr. Kang also presented. Y luego una sesión de preguntas y respuestas. And then there was a session of question and answer. Así que pasemos a ver. So now let us continue with the slides. Esta es la perspectiva del movimiento de reforma sobre 1914. This is the reform movement's perspective on 1914. Que fue presentado en la Universidad Adventista de Friedenson el 14 de mayo del año 2014. Presented in Friedenson Adventist University on May 14, 2014. Y el texto básico. The main text. Es el que hallamos en Juan 18:36. We find in John 18:36. Jesús contestó. Jesus answered, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Damos un reconocimiento al Dr. Ralph Poehler. We acknowledge Dr. Ralph Poehler. Que con su comité. Who, with his committee. Permitió que el Dr. Kang y mi persona estuviéramos en este simposio. Allowed Dr. Kang and myself to attend this symposium. La Universidad de Fridenson le dio una oportunidad a nuestros pioneros de la Reforma en 1920 a presentar su punto de vista de la Reforma. Fridenshaw Adventist University allowed our pioneers to have a voice in 1920. Y ahora de nuevo nos dan otra oportunidad. And now again they grant us another opportunity. En esta charla queremos hacer un paralelo. In this presentation we want to make certain parallels. Mantenemos que existe un paralelo entre el principio de la obra de Jesús. Let us emphasize that there exists a striking parallel with the beginning of the gospel work of Jesus. La Reforma de Lutero. The Reformation of Luther. El movimiento adventista de 1844. The Adventist movement of 1844. Y este movimiento de reforma de 1914. And this reform movement of 1914. En otras palabras. In other words. Lo que sucedió al principio de la obra de Jesús fue lo mismo que sucedió al principio del movimiento de reforma. Was the same thing that happened at the beginning of the reform. Y lo mismo que sucedió antes con la reforma de Lutero y el movimiento adventista dirigido por la hermana White y Bates. And the same that happened also in the reformation of Luther and the reformation directed by Sister White. Y el hermano White también. Dice el conflicto de los siglos. The Great Controversy. En la página 343 en inglés. Page 343. La obra de Dios en la tierra presenta de edad a edad o de tiempo en tiempo una similaridad alarmante en cada gran reforma. O movimiento religioso. The work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement. Los principios que Dios usa al tratar con los hombres siempre son los mismos. The principles of God dealing with men are ever the same. Existe un importante un paralelo importante entre los movimientos del presente con aquellos del pasado. The important movements of the present have their parallel in those of the past. Y la experiencia de la iglesia en las edades pasadas son lecciones de gran valor para nuestro tiempo. And the experience of the church in former ages has lessons of great value for our own time. Así que aquí la hermana White dice que hay paralelos entre los movimientos de reforma. So Sister White here says that there are parallels between the various reform movements. Y lo que fue en el pasado en los movimientos religiosos es lo mismo que sucedió en este movimiento de reforma. And what has happened in previous religious movements is the same that has happened in this reform movement. Vamos a identificar unos cuantos de esos eventos. Let us identify some of these events. Comenzamos con Gamaliel. We begin speaking with Gamaliel. En Hechos capítulo 5. In Acts chapter 5. Versículos 36 y 37. Verses 36 and 37. Gamaliel estaba presente en el Sanedrín. Gamaliel was present in the Sanhedrin. Y se puso de pie. And he arose. Y quiso comparar al movimiento de los apóstoles con otros movimientos entre los judíos. And he wanted to compare the movement of the apostles with other movements that had occurred among the Jews. Habló de un Judas de Galilea. He referred to a certain Judas of Galilee. Que reunió mucha gente. Who gathered many people. Y después de un tiempo se dispersaron todos y dejaron de existir. And after a while, all were dispersed and scattered, and they ceased to exist. Gamaliel quería decirle al Sanedrín que este movimiento de Cristo iba a ser igual que ese Judas de Galilea. Gamaliel wanted to insinuate that this movement of Jesus and his disciples would result the same as that of Judas. Ahora reúnen mucha gente y después se van a dispersar. Many people gathered together, but then later they will be dispersed. Lo mismo sucedió con el movimiento de Teudas. The same thing happened with the movement of muchos le obedecieron. Muchos lo obedecieron. And all, as many as obeyed him. Pero después se dispersaron todos. Were scattered. Aquí vemos a los reformadores en 1920.
Here we see the reformers in 1920. En frente a esta tienda de campaña. Before this tent. El, si cuentan del lado derecho a la izquierda, el tercero es el hermano Otto Welp. If you count from right to left, the third from the right is Brother Otto Welp. Él fue el primer presidente de la Conferencia General del Movimiento de Reforma. He was the first president of the General Conference of the Reform Movement. Él estuvo presente allá. He was there present in the meeting. Vamos a hablar de otro Gamaliel. Let us speak of another Gamaliel. Que estuvo presente en 1920. Who was alive in 1920. Él era el presidente de la Conferencia General de los Adventistas. He was the president of the General Conference of the Adventists. Se llamaba A.G. Daniels. Named A.G. Daniels. Y el protocolo escrito por nuestros hermanos adventistas dice, the protocol written by our Adventist brothers say, tiene escrito las palabras de Daniel. Have written here the words of Daniels. Yo sé exactamente esta mañana lo que va a resultar con este curso. I know exactly this morning what the result of this course will be. Le estaba hablando a los reformadores. Yo sé lo que les va a pasar a ustedes. He was referring to the reformers. He said, you know what would happen to them. Después de 10 años, si el Señor no ha venido antes, after 10 years, if the Lord has not come by then, todo esto será dispersado como el agua en la arena. Finally, the whole thing will be dispersed like water in the sand. Daniels dio una profecía como Gamaliel. Daniels gave a prophecy just as Gamaliel. Ustedes se van a dispersar. You will be scattered. Después de 10 años, no va a existir el movimiento de reforma. After 10 years, the reform movement will not exist. Han pasado 100 años, 10 veces. Más allá de la predicción de Daniels. 100 years have passed, 10 times the years covered by this prediction. Y este movimiento de reforma todavía existe. And this reform movement still exists. Vamos a hablar de otro evento en la vida de Jesús. Let us speak of another occurrence or event in the life Caifás of Jesus. Caifás era el sumo sacerdote. Caiaphas was the high priest. Y en Juan capítulo 11, versículo 48. And in John 11, 48. La Biblia nos dice. The Bible tells us. Si lo dejamos solos, todos los hombres creerán en él, los romanos vendrán y tomarán nuestro lugar y nuestra nación. And says, if we let him thus alone, all men will believe on him, and the Romans shall come and take away both our place and nation. El sumo sacerdote Caifás tenía un miedo. The high priest Caiaphas had a fear. Él tenía el miedo que si todos se volvían cristianos, he feared that if all would become Christian, entonces los romanos iban a venir, iban a quitarle el lugar a ellos y iban a destruir el lugar de Jerusalén. Then the Romans would come and take their place and destroy the nation of Israel. Pilato también tenía un miedo. Pilate also had fear. En Mateo capítulo 27, in Matthew chapter 27, versículo 24, verse 24, Pilato pidió agua. Pilate asked for water. Se lavó las manos delante de la multitud. He washed his hands before the multitude. Y dijo, yo soy inocente de la sangre de esta persona. And said, I am innocent of the blood of this just person. Así dijo Pilato concerniente a Jesús. This is what Pilate said regarding Jesus. Se lavó las manos. Lo que ustedes hacen con Jesús, ustedes son responsables, no yo. What you do with Jesus, you're responsible for, not Le pasó la responsabilidad de él al pueblo. He gave his responsibility unto the people. Les dio libertad de conciencia que ellos decidieran lo que quisieran con Jesús. He gave them liberty of conscience that they would do what they él wished tenía with Jesus. Por su posición. He had this for his position. Igual que Caifás temía que fueran a destruir el templo, que los romanos le quitaran el templo. Just as Caiaphas feared that the Romans would take away the temple. Vamos a leer el deseado de toda la gente. Let us read of the desire of ages. Página 738. Page 738. Pilato quería libertar a Jesús. Pilate longed to deliver Jesus. Pero él vio que no podía hacer esto. But he saw that he could not do this. Y retener su posición y su honor. And yet retain his own position and honor. Y en vez de perder su poder mundano, rather than lose his worldly power, escogió sacrificar una vida inocente. He chose to sacrifice an innocent life. ¿Cuántos por escapar la pérdida o el sufrimiento de la misma manera sacrifican el principio? How many to escape loss or suffering in like manner sacrifice principle? La conciencia los dirige en un lugar. Conscience and duty point one way. Pero el interés propio apunta en otra dirección. And self-interest points in another. Y hacen un compromiso con el mal. And he compromises with evil.
los lleva a las tinieblas de la culpabilidad. Is swept away into the thick darkness of guilt. Vamos a 1914. Let us go to 1914. Están viendo la fotografía del secretario de la Iglesia Adventista en Europa. You see here a photo of the secretary of the Adventist Church in Europe. Él era el secretario de la división europea. He was the secretary of the European division. El pastor Dale. Pastor Dale. Y aquí le está escribiendo a un oficial de la Iglesia Adventista en Estados Unidos. En el departamento de publicaciones. Here he is writing to an official in the publication department in the United States. La capital o la sede de la Iglesia Adventista en Europa estaba en Hamburg, Alemania. The headquarters of the Adventist Church in Europe was in Hamburg, Germany. Y escribe esta carta con fecha del 6 de octubre de 1914. And he writes this letter on October 6, 1914. Tenemos también la foto del hermano Tate. We also have the. La conseguimos cuando estuvimos ahora en Friedenthal. The picture of Brother Tate. We found it when we were in Friedenthal. Y él dice lo siguiente. Dale le dice a Tate. And Dale says the following to Tate. En Austria hubo un número de nazarenos que rehusaron tomar las armas y fueron simplemente fusilados. In Austria there were a number of Nazarenes who refused to take up arms. They were all merely shots. Ahora dice Dale. Pero yo siento que es más sabio ir al campo de batalla confiando en Dios. Dale says that he I have felt that it is much wiser to go to the field of battle trusting God. Que de enviar a nuestros hermanos jóvenes que pasen la frontera como refugiados y traidores del imperio. Than to be sent over the border as exiles and traitors of the empire. ¿Qué dijo Dale? What did Dale ¿Qué say? Es mejor que nuestros jóvenes tomen las armas, vayan a pelear al frente? That it is better for our young people to take up arms and go to the battle. Que se huyan a otro país, a Suiza, por ejemplo, que era neutral. Rather than for them to flee to another nation like Switzerland. Y que luego el imperio alemán los considere traidores de la patria. And that then the German Empire would consider them traitors. ¿Qué pasó el 2 de agosto de 1914? What happened on August 2nd, 1914? Domingo 2 de agosto. On Sunday, August 2nd. Dale, el secretario de la División Europea, the secretary of the European estando Division, en Hamburgo, while he was in Hamburg, después de haberse reunido con los hermanos, after having gathered envía with una brother, carta circular. Sends a circular. Aquí está la copia de la original en alemán. Here we have a copy of the original in German. Unsere lieben Geschwister, queridos hermanos. Dear brethren. Y dice esta carta. And this letter says. Que deben hacer los deberes militares de buen ánimo mientras estamos en el servicio militar. It says we must do our military duties cheerfully whilst we are in service. Para que los oficiales que están a cargo nos puedan reconocer como soldados verdaderos y valientes. So that the officers in charge will find in us valiant and true soldiers. Dispuestos a morir por sus casas, por sus hogares, por el ejército y por la patria. Who are ready to die for their homes, for our army and our fatherland. Esa fue la posición oficial de la División Europea. This was the official position of the European Que fue enviada a las iglesias. That was sent to all the churches. Que nuestros jóvenes vayan al servicio militar. That our young people should go to the military service, bear arms. Que lo hagan en sábado. Do so on Sabbath. Y que estén dispuestos a morir. And be willing to die. ¿Qué pasó 50 años antes? What happened 50 years before? Exactamente 50 años. Precisely 50 years before. El día 2 de agosto de 1864. On August 2nd, 1864. Estados Unidos estaba en la guerra civil. The United States el norte was contra civil el sur. The north versus the south. Y un 2 de agosto. On August 2nd. 50 años exacto antes que Dale diera el permiso de ir a la guerra a pelear. Exactly 50 years before Dale gave permission for them to go to war. El presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. The president of the General Conference of the Seventh-day Adventists. Estando en Battle Creek, Michigan. While he was in Battle Creek, Michigan. Llamado Juan Byington. Named John Byington, con su secretario, with his secretary, el hermano Loughborough, brother Loughborough, y el tesorero, and the treasurer, el hermano Amadon,
Brother Amador, le escribieron al gobernador de Michigan. Wrote to the governor of Michigan. Y le dijeron exactamente lo opuesto. They told him the exact opposite. Que siempre hemos estado concienzudamente opuestos a llevar las armas. That we have always been opposed to bearing arms. Aquí pueden verlos. Here you can el see pastor them. Byington, el pastor Loughborough y el pastor Amador. Pastor Byington, Pastor Loughborough, en 1864, el 2 de agosto. In August 2nd, 1864. Dijeron lo siguiente. They said the following. Los adventistas del séptimo día siempre han estado opuestos concienzudamente a llevar las armas. Seventh-day Adventists are conscientiously opposed to bearing arms. El cuarto mandamiento requiere el cesar de labor en el séptimo día. The fourth commandment requires cessation from labor on the seventh day. Y el sexto mandamiento prohíbe el tomar la vida. And the sixth prohibits the taking of life. Ninguno de los cuales pueden ser observados mientras se hace el deber militar. Neither of which could be observed while doing military duty. Esto fue publicado también por el pastor Wilcox en su libro Los Adventistas del Séptimo Día en el Tiempo de Guerra. This was also published by Brother Wilcox entitled Seventh-day Adventists in Time of War. Los adventistas durante la guerra civil en Estados Unidos, the Adventists during the Civil War in the United States, se compararon a otra iglesia. Compared themselves to another church. Se compararon a la iglesia de los Quakers. They compared themselves to the Quakers. O la sociedad de los amigos. Or the Society of Friends. Que estaban en contra de la esclavitud. Who were against slavery. Pero no participaban en el ejército. But they did not participate. No tomaban armas. They did not bear arms. Pagaban impuestos, pero no tomaban armas. Pay their taxes, but they would not bear arms. Hagamos otra comparación. Let us make another comparison. Debo volver atrás y enfatizar. I should ¿cómo emphasize fue que Dale? How Dale? Era similar a Caifás. Was similar to Caiaphas. Dale también escribe Dale, en sus Dale, cartas, tenemos sus cartas hoy. Also writes él in his letters. Aquí a los Estados Unidos which we have durante today. La guerra en Europa. He would write to the United States during the wars in a Europe. Los hermanos de la iglesia adventista, los dirigentes. To the leaders of the Adventist y dice, church. Hermanos, si no dábamos esas cartas dando diciendo que nuestros jóvenes fueran a pelear, nos van a cerrar nuestras instituciones. He said, brother, if we don't give these letters, official letters, saying that our youth can bear arms, they're going to close us down. Tenemos miedo de perder nuestras instituciones, we're nuestra afraid iglesia. Of losing our institution and our church. Y eso pasó. And this happened. El gobierno cogió porque los reformadores se pusieron a escribir. Una vez publicaron 100,000 tratados por toda Alemania. Once the Adventists, the Reformers, published 100,000 pamphlets and distributed it throughout que Europe. No podían participar en la guerra. That they could not participate in a war. Entonces vino el gobierno alemán y cerraron algunas iglesias and then en Dresden. The German government came and closed down some churches in Dresden. Escribieron entonces nuevas cartas los adventistas al gobierno de guerra, o sea, al departamento de guerra. They also wrote letters to the Department of diciendo War. Diciendo que sí vamos a ir a la guerra. Sí estamos en la guerra, por favor. They said that yes, we will participate. Vamos a verlo. Otra comparación. Another comparison. Del tiempo de Cristo. During the time of Christ. El pueblo judío decidió que ellos querían seguir a César. The people wanted to follow Caesar. ¿Saben ustedes cómo se llamaba en ese entonces el emperador de Alemania? Do you know what the emperor's name was in Germany at that time? César. Caesar. Kaiser. Kaiser. Wilhelm Kaiser. William Kaiser. El César Wilhelm. Literalmente César se llamaba el emperador the emperor, de Alemania. The German emperor was named Caesar. Hitler vino después. Hitler came after. Pero antes que viniera Hitler, el dirigente máximo en Alemania se llamaba César. But before Hitler, the commander in Germany was called Caesar. Y dice la Biblia en Juan capítulo 19. And the Bible says in John 19. Versículos 15 y 12. Verses 15 and 12. Que los sacerdotes principales contestaron, no tenemos rey sino César. Says that the chief priest answered, we have no king but Caesar. Y querían que Pilato fuera amigo de César. And they wanted Pilate to be Caesar's friend. Y si libertaba a Jesús, se constituía en enemigo de César. And if they free Jesus, they would be considered enemies of Caesar. En la revista oficial de la Iglesia Adventista en Alemania,
in the official magazine of the Adventist Church in Germany. Publicado en Hamburg, siempre Hamburg. Published in Hamburg, la división, which is the headquarters de abril, of the division. De 1916, on April 17, 1916, se llamaba The Zion Watcher. It's called the Zion Watchman. El observador de Sion. Observador de Sion. The Zion Watchman. Por eso nosotros tenemos The Sabbath Watchman. Sí. Ellos publicaron. They published. Lo siguiente. The following. Y estando en Friedensau. While I was in Friedensau. Pude encontrar los originales. I found the original. Yo tenía la copia. I used to have the copy. Pero encontré los originales y le saqué fotografías. But I saw the original and I took pictures of it. De 1916. From 1916. En más de 10 diferentes delegaciones. And more than 10 different delegations. En Alemania y Rumanía. In Germany and Romania. Y Holanda. Y quizás en otros países de Europa. And maybe other nations in Europe. Tomaron esta resolución. They, más o menos la misma resolución. They all took the same position. Dice así, en el tema, estas son las delegaciones de uniones y de asociaciones de hermanos adventistas. These are decisions made by the unions and the delegations of the Adventist Brothers. Ya no solamente el presidente y el subcomité o el secretario, son las delegaciones enteras. It's no longer just the president and his committee, no, these are whole delegations. Dice, en materia de servicio militar y de llevar las armas. It says, in matter of military service and the bearing of arms. Nosotros consideramos esto como un tema civil establecido por Dios. We consider this a civil matter which God established. En los gobiernos, con el derecho que está requerido en Romanos capítulo 13, versículos 4 y 5. Which God established governments have the right to require as stated in 1 Peter 2, 13 and 14. Nuestros queridos hermanos adventistas decidieron. Our dear Adventist brothers decided. Que de acuerdo a Romanos capítulo 13, versículos 4 y 5, debían ir a la guerra porque el gobierno lo pedía. That according to Romans 13, 4 and 5, they said they should go to war because the government asks it. Adventistas de Alemania iban a matar a adventistas de Estados Unidos. Adventists of Germany were going to kill Adventists, y lo iban a hacer aún sábado. And they would do it even on Sabbath. Vean lo que dice la sierva del Señor. See what the servant of the Lord says. Y ella aplica este mismo texto que ellos citan de Romanos capítulo 13. She applies this same quote or the same verse that they use in Romans 13. Versículos 4 y 5 al contexto de la ley dominical. In the context of the Sunday law. Que este va a ser el mismo texto que van a usar para participar en la ley dominical. He says that this is the same text that they will use to excuse their participation in the Sunday law. Pero lo vamos a aplicar ahora al tema de la guerra. But we're going to apply it now to the war issue. Y leemos. And we read. Dice, hay un prospecto delante de nosotros de una lucha continua a riesgo de ser encarcelado con la pérdida de propiedad y la vida misma en defensa de la ley de Dios que es hecha nula por las leyes de los hombres. It says there's a prospect before us of a continued struggle at the risk of imprisonment, loss of property, and even of life itself to defend the law of God which is made void by the laws of men. En esta situación, la póliza del mundo nos va a animar a una complacencia externa con las leyes de la tierra, con tal de mantener la paz y la armonía. It says, in this situation, worldly policy will urge an outward compliance with the laws of the land for the sake of peace and harmony. Y hay algunos que enfatizarán el curso a seguir de las Escrituras. Dejad que toda alma esté sujeto a los poderes superiores, porque los poderes son ordenados por Dios. And there are some who will even urge such a course from Scripture. Let every soul be subject unto the higher powers. The powers that be are ordained of God. Ese texto que ella dice es Romanos capítulo 13, versículos 4 this y 5. This text that she is quoting is Romans 13, verses 4 and 5. Es el mismo que apareció tantas veces en el Zion Factor como excusa para ir a la guerra y hacerlo aún en sábado, como los demás lo hacen en domingo. This is the same verse that appears so many times in the Zion Watchman as an excuse to go to war on Sabbath. Bueno, bear arms. ¿Y qué del César? And what of Caesar? En 1922 se reunieron los delegados mundiales de la Iglesia Adventista. In 1922, the world delegation gathered together in the Adventist. Eso fue en San Francisco. In San Francisco. A nuestros
delegados no le dieron audiencia. And our delegates were not given Pero audience. Estando ahí en Friedensau pude fotocopiar todo el protocolo de 1922. But there in Friedensau I was able to scan all of the minutes from 1922. Ya teníamos la referencia. We already had the references, the quotes. Pero fue bonito verlo del mismo original. But it was striking to see the originals. Dice aquí, nosotros nos fue la predicación que dio el hermano Bollmann ante la delegación mundial. This was the sermon given by Brother Bollmann before the entire delegation. Dice, nosotros debemos rendir lo que requiere el gobierno civil, no importa cuán irrazonable o tremendo nos pueda parecer. La gran regla a seguir es dar al César lo que es del César, y esto significa someterse sin protesta. It says we must render that which is required to the civil government, no matter how unreasonable or onerous it may seem to us. The great breadth of the rule, render to Caesar that which is Caesar's, means to submit without protest. Hay que darle al César lo que él pide. You have to give to Caesar whatever he asks. Hay que ser militar, hay que ser militar. If you have to be hay que matar el sábado, hay que matar el sábado. Aunque cualquier día que tú mates es transgresión. Go on Sabbath, you have to go on Sabbath, even though any day that you kill is a Dice, no importa cuán irrazonable nos pueda parecer. It says that no matter how unreasonable it may Debemos someternos sin protesta. We should submit without protest. Vamos a otro evento. Pidieron ser de César, igual que el pueblo judío pidió ser de César ante Pilato. They asked to be of Caesar, just as the Jewish people asked to be of Caesar to Pilate. En Marcos capítulo 7, in Mark chapter 7, versículo 7, verse 7 al 13, through 13, San Marcos nos dice que había muchos mandamientos de hombre en el tiempo de Jesús. Mark tells us that there were many commandments of men in the time of Jesus. Y la Biblia nos dice que Jesús los reprochó por seguir las doctrinas de mandamientos de hombre. And the Bible says that Jesus reproached them for following these commandments of man. Y que anulaban la palabra de Dios al enfatizar sus mandamientos y doctrinas de hombre. Which made void the law of God, emphasizing the traditions of men. Dice, ustedes han puesto a un lado el mandamiento de Dios y han seguido la tradición de los hombres. It says you have made the word of God of no effect through your tradition. ¿Recuerdan cuando Judas vino a traicionar a Jesús? You recall when Jesus went to betray Jesus? Or when Judas ¿Qué hizo went to San betray Pedro? Jesus? What did Peter do? El apóstol Pedro sacó su espada. He took out his sword. No estaba acostumbrado a usar la espada. He wasn't used to. Por eso solo le pudo cortar la oreja a Marcos. And that's why he only managed to cut off the ear of Marcus. Ahora, ¿por qué llevaba una espada? So, but why was Peter Porque here? Ellos tenían que pasar también el bosque y había que cortar o habría que tenían que usar el machete como lo usan los campesinos. They were maybe going through the forest, through woods, and they had to cut down branches to make the path to go through. O quizás para pelar algo. Or maybe to peel something. O para enfrentarse a una serpiente. Or to maybe face some serpent. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? But what did Jesus say? Devuelve tu espada a su lugar, porque el que toma espada, ¿qué pasará? A espada perecerá. It says, put up again thy sword into its place, for all they that take the sword shall what? Shall perish with the sword. Ahora, esta diapositiva dice, a just war, una guerra justa. This slide is titled, a just war. Tomás de Aquino, Thomas Aquinas, el gran doctor de la Iglesia Católica, a great doctor of the Catholic Church, en la Edad Media, during the Middle Ages, presentó esta teoría, presented this theory, que habían guerras que eran justas, that there existed just wars, y por lo tanto los católicos cristianos podían pelear en toda guerra justa. And as such, the Catholic Christians were allowed or permitted to battle in Pero estas palabras de Cristo están en contra de una guerra justa. But these words of Jesus speak against a just war. Piensen por un momento. Think about it. Si hubiera habido algún momento cuando sería excusable, humanamente hablando, usar las armas es para proteger a Jesús. If there were any excuse possible to justify taking up the sword, it would be to protect Jesus, right? Pero Jesús dijo que no. But Jesus said no. No sabes, Pedro, que yo puedo llamar que vengan 10 legiones de ángeles. He told Peter, don't you know that I can call 10 legions of angels at my command? Ahora Lutero. Now Luther.
siguió el ejemplo de Jesús. Follow the example of Jesus. Jesús protestó contra las doctrinas de los hombres. Jesus protested against contra los mandamientos de los hombres. Against y Lutero también. Traditions. And Luther also. Yo estuve en la misma puerta de Wittenberg donde Lutero clavó las 95 tesis. I was at the door of Wittenberg where Luther nailed the 95 theses. Y eran contra indulgencias. Against indulgences. El conflicto de los siglos. In the great controversy. En la página 59 en inglés. Page 59. Habla que la Iglesia de Roma inventó esta doctrina de indulgencias. It says that the Catholic Church invented this doctrine of indulgences. Pero quiero que noten esta otra oración. I want you to take note of this sentence. Se le prometió a todos los que se enlistaban en las guerras del pontífice para extender su dominio temporal y castigar a sus enemigos y exterminar a aquellos que negaban su supremacía espiritual, se les prometió una indulgencia. That full remission of sins were promised to all who would enlist in the pontiff's wars, to extend his temporal dominion, to punish his enemies, or to exterminate those who dared deny his spiritual supremacy. Es decir, el Papa, in other words, the Pope, le daba una carta de perdón, would give a letter of forgiveness a todo soldado, to every soldier, que iba a las cruzadas, who would go to the crusades, o peleaba a favor de el Papa. Or who would fight in favor no importa of quién mataba. It didn't matter who they would kill. Inocentes o culpables. Either innocent ya or tenía guilty, su carta de perdón. They already had their letter of forgiveness. Quedaba perdonado de antemano. They were forgiven beforehand. Ahora, Lutero no fue pacifista. But Luther was not a pacifist. Yo quiero dejar eso claro. I want to había muchas make cosas clear. Que Lutero no comprendió. There were many things that Luther pero algo Lutero sí entendió. But there's something that que he no did. Se le puede dar un perdón de antemano a una persona para que transgreda la ley de Dios. Lutero habló en contra de eso. That you can't forgive somebody beforehand for them for transgressing the law of God. Hubo un grupo de cristianos durante la Edad Media que se llamaron los Waldenses. There were a group of people in the Middle Ages named the Waldenses. Y la Enciclopedia Católica habla de ellos. And the Catholic Encyclopedia speaks of them. Y es fascinante leer de cómo los católicos teólogos admiten y declaran que los Waldenses estaban en contra de las indulgencias. And it's interesting to see how the Catholic theologians say that the Waldenses were against indulgences. Y que consideraban el derramamiento de la sangre humana como transgresión de la ley de and Dios. And that the Waldenses considered the shedding of human blood unlawful. Y que los Waldenses condenaban la guerra. And that the Waldenses condemned war. No fue hasta los 1600 más o menos. It wasn't until about the 1600s que algunos Waldenses dejaron de ser pacifistas, lamentablemente. That some Waldenses, unfortunately, ceased to be pacifists. Y tomaron las armas. And they pero durante la Edad Media, la mayor ages, parte de todos los Waldenses, lo declaran los católicos, fueron pacifistas, no participaron en la guerra, no usaron la fuerza para defenderse. The majority of the Waldenses, it says so in the Catholic Encyclopedia, they were pacifists and they would not bear arms. Aquí vemos a Enrique Dussel, here we see un investigador, Dussel, un historiador cristiano, que habla de la historia de la Iglesia en Latinoamérica. He speaks about the history of the church in Latin y él America. Cita de que cuando nuestros países en Latinoamérica quisieron establecerse como independientes de España, he says that when the Latin countries wanted to become independent from Spain, los sacerdotes católicos les dieron indulgencias a sus miembros, feligreses, a sus feligreses. That the Catholic Church gave indulgences to their parishioners. Para ir a la guerra y pelear contra España. To go to war against Spain. Y defender la nación. And to defend the nation. Y la causa de libertad. And the cause of liberty. Aquí vemos a los dirigentes europeos. Here we see the European leaders. En 1915. In 1915. Un año después de la carta de Dyle. One year after Dale's letter. Está el presidente de la División Europea, el Pastor Conradi. Pastor Conradi, the president of the European Division, is there. Está Dringhaus, el presidente de la Unión Alemana. We also have Dringhaus, the president of the German Union. Y está Schubert, el presidente de la Asociación
alemana del este. And Schubert, the president of the Eastern German field. Y ellos escribieron una carta al comandante de guerra en Dresden. And they wrote a letter to the general commander in Dresden. ¿Por qué? Why? Porque el gobierno, el emperador, el César, había cerrado las iglesias adventistas en Dresden. Because the Adventist church had, or the government had closed the Adventist churches in Dresden. Y Conradi dijo en 1922 que era por las acciones de los reformadores y de otros que no eran de la reforma, pero estaban en contra de la guerra. And Conradi said that this was because of the reformers and others who were also against war. And were not reformers. But were not reformers. Y en esta carta ante el gobierno, ellos declaran. And in this letter to the government, they declare. Ya le hemos aconsejado a nuestros miembros. Says that they have advised all their members. De llevar a cabo el servicio militar en todo el reino. Required to perform military service. Y de hacerlo aún en sábado. To do so on Saturday. Sábado, En español hay solo una palabra, en inglés hay dos, y en alemán también hay más de dos palabras para sábado. In English, there's two words to describe Saturday. Saturday or Sabbath. In Spanish, there's only one word. And in German, there's also multiple words. Yeah. There's Sonnabend. Sonntag and Samstag. Yes. And Shabbat or Gesegnet and Sabbat. Sabbat is the other one. Sabbat. Hay varias palabras. There are various words to describe the day. Pero ellos dicen, but they say, ya le hemos dicho a nuestros miembros que llevan a cabo el servicio militar en todo el reino en sábado, así como los otros guerreros lo hacen en domingo. It says they have advised all their members to perform military service even on Saturday as other warriors do on Sunday. Así como los dominicales pelean en domingo, nosotros como sabáticos vamos a pelear en sábado. Just as the Sunday keepers fight on Sunday, we Sabbath keepers will fight on Sabbath. El gobierno alemán entonces le volvió a abrir las iglesias. And then the German government once again opened their churches. Cristo y la guerra. Christ and the war. A finales de 1915, el pastor Vincent escribió el siguiente documento. In late 1915, Pastor Vincent wrote this de la iglesia adventista. From the Adventist church. Se trata de Cristo y la guerra. Tenemos todo el escrito. Copia del original. We have the entire document, the copy of the original. Y en la página 18 dice. On page 18 it says. Número uno. First. Todo el que toma parte en la guerra no está transgrediendo el sexto mandamiento. That the taking part in war is not a transgression of the sixth commandment. Y número dos. Second. El servicio militar en sábado no es transgresión del cuarto mandamiento. That doing military service on the Sabbath is not a transgression of the fourth commandment. Y si seguimos leyendo dice que él reta a cualquier individuo que le pueda mostrar con la Biblia de que no podemos ir a la guerra y que no lo podemos hacer en sábado. It says that if you continue reading in the document, it says that he challenges anyone to show him with the Bible that we are not allowed to take up arms and not allowed to do so on Sabbath. La hermana White en Patriarcas y Profetas. Sister White in Patriarchs and Prophets. La página 309. Page 309. Muchos años después de la guerra civil. Many years after the Civil War. Dijo. El octavo mandamiento condena el robo de personas, el trato, el negocio de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. That the eighth commandment condemns man-stealing and slave-dealing and forbids wars of conquest. Hay muchos testimonios de la sierva del Señor en contra de participar en la guerra. There are many quotes from the Spirit of Prophecy in which Sister White writes against participation in war. Ella también dijo que iba a ser una tentación para algunos ir a la guerra. She also said that it would be a temptation for some to go participate. Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 400. Testimonies to the Church, volume 6, page 400. Mientras las pruebas se espesan alrededor nuestro, se verá la separación y la unidad en nuestras filas. Y algunos que ahora están listos para llevar las armas en guerra, en tiempos de gran peligro, mostrarán o manifestarán de que no han construido sobre la roca sólida y cederán a la tentación. It says, as trials thicken around us, both separation and unity will be seen in our ranks. Some who are now ready to take up weapons of warfare will, in times of real peril, make it manifest that they have not built upon the solid rock. They will yield to temptation. La hermana escribió esto
décadas antes de la Primera Guerra Mundial. Sister White wrote this decades before the First World War. En el conflicto de los siglos. And the great controversy. Ella escribió. She writes. El diablo se deleita en la guerra. Satan delights in war. Porque excita las más terribles pasiones del alma. For it excites the worst passions of the soul. Es su objeto incitar a las naciones a guerrearse unos contra otros. It is his object to incite the nations to war against one another. Y así mueve el pensamiento del pueblo de la gran obra de preparación para estar en pie en el día del Señor. For he can thus divert the minds of the people from the work of preparation to stand in the day of God. Yo pertenezco a una generación que no ha participado en guerra. I belong to a generation that has not had to participate in war. Pero los que pasaron la Segunda Guerra Mundial. But those who went through the Second World War. Los que fueron en la Guerra de Corea. Those who went to the Korean War. Los que fueron en la Guerra de Vietnam. And the Vietnam War. Yo nunca he conversado con ningún veterano de guerra que me diga qué bonito fue estar en la guerra y matar a tanta gente. I've never spoken to any war veteran who has said how nice it was to be at war and kill so many people. Y dejar traumatizada tantas familias. And to leave so many families y a niños huérfanos. And orphaned children. Hubo un gran pensador que dijo, no hay ninguna buena guerra ni ninguna mala paz. There is the philosopher that says there is no good war and no bad peace. Hermano, las guerras, las armas de nuestra milicia son espirituales, no son carnales. The wars that we must fight are spiritual, not physical, not of the flesh. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Jesús? So what happened in the times of Jesus? ¿Sabían ustedes que los cristianos fueron cortados de la sinagoga? Did you know that the Christians were cut off from the synagogue? En muchos lugares synagogue? Del Evangelio de Juan dice que fueron cortados de la iglesia. That in many times in the Gospel of John it says that the Christians were cut off. Excomunicados. Were put out of the church. Juan capítulo 9 versículos 22 y 34. John 9, 22 and 34. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo que si algún hombre confesara que él era el Cristo, sería echado fuera de la sinagoga. It says, for the Jews had agreed already that if any man did confess that he was the Christ, he should be put out of the synagogue. ¿Y quién eres tú para enseñarnos? Le dijeron a ese ciego que recibió la vista y lo echaron fuera. Does thou teach us? They said to the blind man who was healed, and they cast him out. ¿Saben lo que ven aquí? Do you know what this is here? Esta fue la bula contra los errores de Martín Lutero y sus secuaces. This is the bull condemning all Lutherans. Es la carta oficial del Papa excomulgando a Martín Lutero. This is the Pope's official letter of excommunication to Martin Luther. Y la sierva del Señor habla de ello en el conflicto de los siglos. And the servant of the Lord writes about it in the great controversy. En la página 143 en inglés. Page 143. Todas las páginas que les doy son en inglés. El Papa excomunicó a Lutero, dice ahí ella. It says the Pope had threatened Luther with excommunication. If he did not recant, then the threat was now fulfilled. If he did not recant, then the threat was now fulfilled. El Papa le dijo, si no te retractas, te corto. Y lo cortó. The Pope excommunicated him. ¿Sabían ustedes que la hermana White también fue cortada de la iglesia? Did you know that Sister White was also cut off from the church? Ella y miembros de su familia. She, along with members of her family. Cuando era metodista. While they were Methodists. Yo estuve en la iglesia que los cortó en Portland, Maine. El hermano Winkler también estuvo ahí. Y vivió allí. Tiene más conocimiento todavía. I was at the church that she was expelled from in Portland, Maine. Ella dice, aquí pueden ver al papá de la hermana White. Here you can see Sister White's father. El apellido de soltera de ella era Harmon. Her maiden name was Harmon. Y él hacía sombreros y viajaba del norte de Estados Unidos al sur a vender sombreros en el sur. He was a hat maker and he would travel from northern United States to southern United States selling his hats. Esta era una de sus hijas mayores. This was one of their oldest children. Y la hermana White, sabían que ella era Jimagua, nació el mismo día, la misma hora con otra hermana. And Sister White knew that she had a twin. O sea, gemelo, pero idéntica. They were identical twins. Y esta es la hermana, idéntica. And this is her identical twin. Ella dice, nos dice, el próximo domingo, estando el anciano, no, el primer anciano leyó nuestros nombres, 7 en números, que éramos ahora
excomulgados o cortados de la iglesia. She says the next Sunday the presiding elder read off our names, seven in number, as discontinued from the church. Fuimos echados porque no caminábamos de acuerdo a las reglas de la iglesia metodista. It says we were expelled on account of walking contrary to the rules of the Methodist Church. ¿Qué era lo que no hizo la familia? What did this family not do? Ellos no rechazaron el mensaje de Guillermo Miller, que era bautista. They did not reject the message of William Miller, who was Baptist. Que Jesús venía pronto. That Jesus was coming. Y por eso fue cortado de la iglesia. And for this reason they were excommunicated. Aquí están viendo a Oscar Kramer. Here we have Oscar Kramer. La hermana Fela conoció a Oscar Kramer. Her sister Fela met him. Sí, mi mamá también. Also my mother. Mi esposa. ¿Quién más aquí conoció a Oscar Kramer? Él lo conoció, la hermana Malita. Kramer. La hermana Elsa Argueta también conoció a Oscar Kramer. Oscar Kramer fue un testigo viviente de la Primera Guerra Mundial. He was a living witness to the Second World War. The First World War. First, Primera Guerra Mundial, sí. Su madre fue excomulgada de la Iglesia Adventista. His mother was excommunicated from the Adventist Church. Y él estuvo ahí presente cuando eso pasó. And he was there present when this happened. Él dice que de 2,000 a 3,000 creyentes fueron cortados de la Iglesia Adventista durante la Primera Guerra Mundial, que entonces se llamaba la Gran Guerra, the Great War. He says about 2,000 to 3,000 believers were expelled during the Great War or the First World War. Ellos son los que formaron el movimiento de reforma. These were the ones that formed the reform movement. Ahora, ¿qué hicieron los adventistas, los pioneros adventistas, 50 años antes de 1915? Now, who did the pioneer Adventists disfellowship 50 years earlier in 1865? 50 años antes de 1915, ¿a quiénes cortaban los oficiales adventistas 50 años antes? 50 years before 1915, who did they disfellowship? Aquí tenemos el Review and Herald. Here we have the Review and Herald. Y dice que ellos cortaron a Enoch Hayes. It says that they excluded Enoch Hayes. Fue excluido de la membresía de la iglesia de Battle Creek por un voto unánime de la iglesia el 4 de marzo de 1865. They excluded Enoch Hayes from the membership of the Battle Creek Church by a unanimous vote of the church March 4th, 1865. ¿Por qué? Why? Porque el enlistarse voluntariamente en el servicio de guerra está en contra de los principios de fe y la práctica de los adventistas del séptimo día contenidos en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto,